Para tomar un entorno de nuevos saludos, luego veremos qué saludos. El mío último saludo. Bueno. A ver. Bueno, gente, nuestro objetivo es conseguir 25 de madera, como podrán ver ahí arriba. Cuadradito, voy a poner un circulito ahí diciendo, y me voy a ponerlo ahorita. Este círculo, nuestro objetivo es tener 20 de madera. ¿Qué cosa tú me estás haciendo? Estoy haciendo así, carita de pudín. ¡Au! Fuera. Déjame grabar tranquilo. Yo te dejaba grabar tranquila cuando era youtuber. Acá el árbol se puede empobrecer, como podéis ver. Mira, por ejemplo, le pego. Podréis ver que dice empobrecido. Cuando el árbol esté empobrecido, obviamente, no te va a dar nada. Estamos llegando a nuestro objetivo. Conseguir 25 de madera. Y fibra, ¿por qué no? ¿Por qué no conseguir fibra? Vamos a conseguir más madera. Por si acaso. Listo. Logramos nuestro objetivo y ya tenemos experiencia. Ahora necesitamos 15 de piedra. Ya agarré un poquito de piedra. Por cierto, en este juego, ya he estado jugando en una otra partida. Luego les mostraré cómo es el mapa en esa partida. Voy a guardar ese plátano. Nunca se sabe cuándo lo voy a necesitar. Llegué a nivel 2. Estas herramientas, como en el Minecraft, se pueden romper. Perdón por los gráficos del juego, pero este juego es buenísimo. Esta piedra se puede romper. Ya está hecho el objetivo, pero seguiré sacando la piedra hasta que se rompa. Nunca se sabe cuándo voy a necesitar más piedra. Un pico. Debemos esperar un poco por el pico. Así que cuando vuelva. Muy bien, gente, ya tenemos el pico. Tenemos que conseguir más madera. Tenemos que conseguir un poco más de madera. ¡Ah! ¡No hay personajes! A ver. Muy bien, gente, ya tenemos 50 de madera. No necesito tanto. Pero no importa. Listo. Ya tenemos. Hola. Voy a buscar un lugar donde vivir. Podemos. En estos lugares también puedes morir de hambre. Sí, puedes morir en este juego. Nunca me ha pasado, pero sí puedes morir. Una vez lo que construirme esto, pero no sirvió. Estamos consiguiendo nuestras primeras cuerdas. Bueno, el juego también hay más islas.
Les voy a poner el mapa. Estos lugares no los hemos descubierto aún. Ahora hay otra isla. Y acá está nuestra isla principal. Por estos lugares. Por ejemplo, por acá. Por acá cerquita había un auto. Ahí está la cabaña, una cabañita. Esa cabaña ya está desde el inicio. Que el personaje tiene insomnio, digámoslo así. No, porque no tenemos cama. Debo guardar los plátanos porque quién sabe, puede que se muera de hambre. Y hay que usarlos sabiamente, no te los vayas a comer a lo tonto. Ahí está lo de los autos, y por acá cerquita había lugares de ciervos que se pueden comer. Ahí hay un conejo que también se puede comer. Ahí mismo. Los ciervos suelen tener más carne, pero es muy difícil matarlos con el hacha. Una vez intenté y fue difícil. Y mi tipo mapa. Lo había intentado, es extremadamente difícil. El carro puede ser así. El carro necesita gasolina. La tiene en la cajuela.